día de alegría para Jalisco, para nuestra ciudad, para el municipio de Tequila, y quiero destacar muy en especial a don Javier Orendain, porque encabezó esa lucha hace años para desarrollar el Tequila Express como una plataforma de atracción turística, de promoción. Alberto, por supuesto, muchas gracias, pero muy en especial a Fernando López Guerra, decirle que sin él no hubiéramos podido lograr esto. Una mujer de primera como es Vanessa, que ha sido una gran secretaria de turismo y que lo hizo muy, muy bien, particularmente para hacer algunas obras adicionales coordinados por el ingeniero David Zamora. Gracias, Javier, por todo el apoyo de la Cámara de Comercio. Con una gran visión se echó a andar un proyecto que con el paso del tiempo tuvo que cancelarse, y que cuando nos propusimos relanzarlo tuvimos muchos obstáculos en el camino, no era fácil. Todo este proceso Ferromex ha sido muy solidario con Jalisco. Me llena de orgullo ser parte de este evento de relanzamiento de este tren. Gracias a una inversión conjunta, a la suma de voluntades entre el Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio Estatal y Grupo México Transportes, Jalisco tendrá un nuevo tren con 8 carros, 2 clases que ponen a Jalisco una vez más a la vanguardia en materia turística. Cuenten con el compromiso de Grupo México Transportes de ser un agente activo en el éxito de esta experiencia inolvidable, que estoy seguro será parte de la historia personal de todas las personas que la vivan. Hoy damos banderazo al resultado de ese trabajo en equipo, mismo que puso al centro el impulso turístico y económico del Estado. Para la Cámara de Comercio Guadalajara, es motivo de orgullo que el Tequila Express en tren vuelva a operar. Con este relanzamiento, las industrias del tequila, del turismo y de los servicios se verán ampliamente favorecidas. Si viajar en tren ya es algo único en sí mismo, hacerlo a uno de los destinos más famosos del mundo es algo memorable. Le vamos a dejar a Guadalajara y a Tequila no solamente una experiencia para quienes nos visitan. La idea es que este tren pueda consolidarse en el tiempo para que sea además un medio de transporte permanente. Tenemos un producto mágico que es el tequila. Hay que aprovecharlo y aprovecharlo bien. Creemos en esta apuesta, que sabemos lo que va a generar, el impacto que va a tener y sobre todo la alegría que nos va a dar de poder vivir una experiencia como esta y poder ir a Tequila con nuestras familias en una modalidad que de veras es una experiencia única. Somos muy afortunados en poder tener esto aquí en Guadalajara y los invitamos, pasemos a conocerla y que nos vayamos desde Guadalajara hasta Tequila en el Tequila Express. Que viva Jalisco y que viva México en el mes patrio. Muchas gracias a todas y a todos.